El Banco Central de Nicaragua publica el informe de comercio exteriores correspondiente al primer trimestre del año, en donde informa un crecimiento en el déficit comercial del país. El déficit comercial que acumula Nicaragua a mayo de 2021 eh, tuvo un ligero crecimiento de 19.1%, liderado principalmente por el crecimiento de ambas variables, pero en su mayoría por el flujo de importación. Estamos hablando de que producto de la mayor movilidad de personas producto de la recuperación relativa con respecto a 2020 por el impacto de la pandemia y las reminiscencias del estallido social, ha habido mayor movilidad de factores. Esto ha provocado que las importaciones aumenten, en este caso aumentaron por el orden de los 15.5% y las exportaciones aumentaron por el orden del 14%. En el caso de las exportaciones, eh, los productos que tuvieron mayor crecimiento, eh, o el flujo exportador estuvo incentivado en su mayoría por eh, productos manufacturados y por el sector minas. Y en tanto hablamos de el flujo de importación, este fue catalizado en su mayoría por la factura petrolera y por supuesto por bienes de capital, eh, bienes de consumo que en su mayoría provocar un aumento del 15.5%. Este aumento del déficit comercial eh, puede verse de dos perspectivas: por un lado, representa mayor movilidad de factores en economía, pero por otro lado representa eh, o da indicio de que el tejido productivo nacional no se ha recuperado a plenitud. Porque estamos hablando de presencia de déficit. En 2020 hubo superávit, por ejemplo, pero este superávit se, se generó no porque hubo mayor eh, producción, sino porque los precios internacionales favorecieron la producción nacional y el flujo de importación fue menor. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.